En este documento vamos a hablar de los iconos ibéricos, de aquellos elementos que forman parte de nuestra cotidianidad, de nuestra realidad y que configuran lo que nosotros llamamos el genoma ibérico. Anís del Mono, una bebida para mí cuasi surrealista, con una botella maravillosa y ese mono. Marco Ferreri, el director de cine italiano, siempre que venía a España pedía anís del mono. Decía, anís del mono, anís del mono, el mono, ¿dónde está el mono? ¿Dónde está el mono? Aquí vemos un anuncio de uno de los más populares y eternos licores de anís de todo el Estado español, diseñado en 1897. La etiqueta es ejemplar. Fue realizada en unos momentos en los que se vivía en España una agria polémica intelectual sobre el evolucionismo de Darwin.